Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos Ulises. Buenos días, Edwin. Buenos días, José Enrique. Bienvenidos a la sesión de martes. Vamos a dar un minutito aquí para que se conecten los compañeros. Ya se les hizo un llamado acá en el WhatsApp y vamos a empezar, ¿verdad? Bienvenidos y gracias por la puntualidad. Por ahí están entrando ya. Buenos días, William. ¿Dónde lo va a colgar? Ya va. Yo que estoy afuera, ahí. Sorpresa. A ver cómo tiene la cámara, para encender. Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Ya está por ahí la mayoría. Bueno, faltan todavía, pero en honor a la puntualidad, ustedes saben que tenemos que comenzar. Así que bienvenidos a este día martes. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Vamos a comenzar porque tenemos que terminar el contenido de ayer y ver contenido nuevo. Les voy a presentar pantalla. Todavía no voy a tomar asistencia hasta que esté la mayoría. Vamos a hacerlo tipo 7:20, 7:30. Y vamos a comenzar. Ayer estábamos todavía en el tema que es un buyer persona. Nos habíamos quedado bueno, creo que fue en esta lámina que nos habíamos quedado, en la lámina número 5, la terminamos de ver y empezamos a ver esta parte, utilizar el perfil del buyer persona para tomar decisiones estratégicas de marketing. Hoy vamos a ver también la propuesta de valor, así que tenemos que ir un poquito apresuraditos, ¿verdad? Bueno, hablábamos ayer que en términos de marketing la información del buyer persona se utiliza para crear mensajes que sean relevantes
y adaptar de repente las estrategias de contenido en función del viaje del consumidor, o sea, en el transcurso de todo el proceso de compra del cliente. Asimismo, pues, permite crear experiencias de marca un poco más personalizadas. También decíamos que los perfiles del buyer persona ayudan a los profesionales de marketing a entender mejor a sus clientes, ya sea potenciales y actuales, y así descubrir qué es lo que los motiva a elegir una opción sobre otra, ¿verdad? Todos estos aspectos del marketing pueden beneficiarse de las características justamente del buyer persona. Hablábamos del mail, hablábamos de la parte digital, del contenido, de la parte social. Pero decíamos cómo utilizarlo exactamente, esta información, o cómo utiliza esta información los profesionales de marketing. Entonces hablábamos de que teníamos que tener una mejor segmentación de los clientes, que el marketing para todos no es del todo bueno para las empresas. Los clientes ideales pueden como ofrecer detalles esenciales que van a potenciar nuestra estrategia de marketing y que van a atraer a compradores potenciales más calificados y cualificados. Hablábamos también de la experiencia de marca personalizada. Este es un feedback rapidito de esta lámina que fue algo rápida. Decíamos que con un conocimiento más profundo de los puntos débiles de los clientes potenciales, los especialistas en el área de marketing pueden crear mensajes más específicos, ofrecer contenido de forma más eficiente y personalizar ofertas, ¿verdad? Yo a veces veo en las páginas de las Heladas Express un contenido que es orientado a la parte divertida y veo las reacciones y son bastantes. Entonces quiere decir que se está creando para un público específico que consume justamente esa marca, ¿verdad? Y ahí está la parte de identificar a los clientes potenciales de mayor calidad. La creación de contenido es como solo esa puntita, decíamos ayer, ¿verdad? Esa punta del iceberg del marketing, y que la distribución con el alcance son igual de importantes. Pues entonces el perfil del buyer persona debería mencionar también dónde es que se pasa el tiempo, pues para saber qué canales y plataformas a qué plataformas más bien dirigirnos con contenido específico. Y nos habíamos quedado en esta última, que es la alineación del cross-marketing. Para mantener la alineación entre los distintos equipos de marketing, los profesionales siempre pueden revisar como los perfiles del buyer persona para asegurarse de que están satisfaciendo las necesidades de los consumidores, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde viene cómo vamos a crear una plantilla del buyer persona. Tal vez me ayudan por ahí, hay un micrófono abierto, si lo cierran o lo verifican, porfa, gracias. Estábamos hablando y ahí tienen en pantalla el de crear una plantilla del buyer persona. Yo les traigo un ejemplo y lo vamos solo a ver rapidito para que ustedes lo puedan de repente travesear en la casa, en esta parte. Bueno, al principio, fíjense, los profesionales del marketing le dan como a su buyer persona un, como en las plantillas, un avatar. Es como un avatar imaginario y después van rellenando algunos detalles. Entonces, antes de recopilar esta información, es importante definir qué peculiaridades debe adoptar el perfil del buyer persona, también conocido como plantilla de buyer persona. Desde datos como demográficos a valores, o sea, cualquier pieza de rompecabezas ayudará a los profesionales del marketing a conseguir una idea mucho más clara del consumidor ideal. Lo que pasa es que, miren, si los de marketing no hacen esto y no andan en campo, tampoco, entonces es bien difícil que entendamos a qué cliente nos estamos dirigiendo. Y si queremos elevar los números en ventas, tenemos que realizar esta plantilla. Tenemos que comunicarnos con la gente de afuera también. O sea, si ustedes son los encargados, por ejemplo, de andar en la calle entregando, son los que en su mayoría ya se fijaron qué tipo de clientes son los que más les compran. Entonces, hay que hacer esta plantilla para tener una idea más clara. Ahora,
los datos que se deben de recopilar está como la parte de la demografía, la situación profesional, la parte psicografía, los puntos de dolor y retos del cliente, fuentes de información y los procesos de compra. Y miren que el proceso de compra lo vivimos todos, y no solo en lo que ustedes venden, sino en todo lo que consumimos al día a día. Cuando hablamos de la parte de la demografía, pues los datos básicos que deberíamos estar incluyendo en el perfil del buyer persona es, por ejemplo, saber entre qué edades es que nos compran, el sexo. Intentar aquí ser como lo más preciso posible, ¿verdad? Ya que esto nos va a ayudar a los equipos de redacción y diseño a utilizar el lenguaje y el estilo correcto, ¿verdad? El nivel de ingresos, incluyendo niveles de ingresos anuales, ¿verdad? De ahí está también la ubicación, si la parte donde nuestros clientes viven es más urbano o es más rural, si es acá en la ciudad, si es fuera de la ciudad. Yo me supongo que el crecimiento que ha tenido la empresa es porque la demanda ha sido llamada, pues ha habido un llamado de acción. Entonces, por eso es que ustedes ahora ya no están solo en San Salvador. Pero si yo ahorita les pregunto, más o menos, ¿qué zonas son las que visitan? Yo estoy seguro que más de alguno me va a decir, por lo menos la parte donde más, bueno, les toca a los de aquí de San Salvador. Vamos a ver, ¿quiénes son los de San Salvador? Me levantan la mano, ¿quiénes son los que están en San Salvador? Hola, buenos días a los que se van incorporando. Otro rato voy a tomar asistencia. A ver, Ulises, Manuel Moya, Edwin González, Edwin Montes, César Miranda, Manuel Mejía, Luis Ramos. Ok, excelente, ahora podemos bajar. A ver si nos ayuda César. Cuéntenos, César, más o menos qué zonas es la que usted visita. Ahí, según cómo entra el pedido, ¿así los mandan o tienen una zona específica en San Salvador cada uno? Sí, tenemos zonas específicas dependiendo de la tienda en la que estamos participando, en okay. La tienda en la que estamos. ¿Y en qué tienda le toca a usted, César? En este momento en tienda 3, que está en Constitución. Ah, está cerca, aquí estoy cerca de su tienda. ¿A dónde está usted? En Constitución. Exactamente de la Chulona para abajo, sobre la San Antonio Abad, arribita de la Casa de la Batería. Ah, ya sé, ajá. Vaya, entonces usted digamos que está ahí. Y de ahí, ¿a dónde lo mandan más o menos? ¿A los alrededores o hay alguna zona, digamos, la parte urbana, cuál es la que lo mandan? Estamos hablando que tenemos como un límite hasta Ciudad Corinto, por ejemplo, la parte de mexicanos. De ahí tenemos de la parte de arriba, sobre la 75, creo que prolongación más Ferrer, La Gloria. Todo eso le toca cubrir a usted, desde Mexicanos, Corinto, sí. Hacia acá arriba, La Gloria. Sí, hasta La La Gloria. San Ramón, por ejemplo. La San Ramón, creo que sí, o sea, es como, yo tengo poco tiempo de estar en tienda con Constitución, y me he dado cuenta que por lo menos hasta ahí están los límites, por lo menos por ahorita, ¿verdad? Aquí todo eso de la Miramonte, donde yo vivo, le toca también. Sí, también. Ok, ¿y la San Luis? También la San Luis. También, ¿y la parte de Miralba y Escalón? Sí, todo eso, sí. Ok, ¿y No, antes estaba en otra tienda? Ya le toca a otra tienda. ¿En qué tienda estaba antes? La tienda 1, que está sobre la San Benito. Anteriormente en la nueva tienda que abrieron por Reloj de Flores le dicen, pero está atrás del Parque Centenario. Ajá, o sea que digamos que tienen, vaya, para que estén divididos por tiendas, quiere decir que ya tienen bien segmentado esa parte, pues ya tienen bien sectorizado esa parte del reparto. Entonces me imagino que también tienen zonas un poco más difíciles o no los exponen. De exponernos, no tanto. Para mi punto de vista, yo que no soy de la zona, sería, para mí la zona más difícil sería Soyapango, pero para mí, o sea, Porque usted no es de la zona. porque yo no soy de la zona, sí, correcto. Correcto. Sería como, no es que no va a dar, porque uno con Waze llega a todos lados, ¿verdad?
Pero sí es un poco más complicada, digamos. Sí, es un poco más complicado porque por lo menos yo ahí sí no manejo zona, o sea, nunca me ha gustado irme a meter por la situación del país. Y Sí, pues ahora aunque claro. está más tranquilo, pero siempre está esa posibilidad que algo podría pasar, ¿verdad? Pero por lo Ajá, menos ¿y yo que dónde no, vives, César? yo soy de San Salvador. Normalmente siempre he vivido aquí en San Salvador y por eso es que me manejo esta zona. Pero Actualmente. más o menos en qué zona, porque vaya, por ejemplo, lo que usted dice, la realidad del país es complicada en varios sectores, vaya, por ejemplo, si usted me dice que le han dado San Ramón, hay una parte en San Ramón que no es tan urbano, es más rural. Una parte, porque mis abuelos toda la vida vivieron ahí y vivían en la zona más rural, más urbana, que diga, más céntrica, casi llegando a la Australia, ¿verdad? Como en la calle principal. Pero hay una parte ahí que es un poco más complicada, digámoslo así. No, o sea, si usted no es de la zona, le da miedo, pues, o sea, da miedo irse a meter. Le digo porque yo voy a votar ahí, porque yo tengo la dirección de la casa de mis abuelos en Midu, y entonces a mí me toca ir a votar ahí todavía. Y yo, o sea, realmente nosotros con mis papás siempre vivimos como en Ayutuxtepeque o en la metrópoli, ¿verdad? Entonces no pasábamos de ahí, entonces estábamos ahí como en medio de la San Ramón y todo, ¿vea? Pero hay una zona un poco más complicada. Incluso en Ayutuxtepeque hay una zona urbana y hay una zona rural, ¿verdad? Entonces no sé hasta lo rural, hasta dónde los meten a ustedes a trabajar, ¿verdad? Pero hay una zona en todos los municipios, en la mayoría, hay de las dos, vea. Hay de las dos zonas y eso es lo que tienen que hacer en el área de marketing cuando hacen esta parte de esta sectorización que les dan a ustedes por lo mismo, ¿verdad? Uno, por cómo está el país, dos, porque también hay que identificar si me van a comprar o no me van a comprar. No digo que en el área rural la gente no compre, por supuesto que compra, pero hasta cuánto compran como para decir, ¿valdrá la pena meter a un driver a esa zona o no, vea? Entonces, todo eso ayuda, fíjense, en esta parte, aunque pareciera, y qué raro, ¿verdad? Que nos estén explicando a nosotros eso, pero realmente es importante que sepan todo el trabajo que hay detrás de esta sectorización, ¿verdad? Es decir, no es que un día alguien se levantó y dijo, bueno, hay que mandar a un par de chicos a que vayan a repartir ahí, ¿verdad? No, o sea, hay alguien que mapeó la zona en la que querían abarcar, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, es importante, alguien me está ahí manipulando la pantalla. Es importante ver pues todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Entonces, en esta parte, digamos, tiene que ir incluida por eso la ubicación, ¿verdad? El estado familiar, por ejemplo, también es importante que en la parte de la demografía sea tomado en cuenta, especialmente importante para los consumidores de repente de las marcas que venden como ustedes, que es B2C, ¿verdad? De negocio a consumidor. De ahí está el nivel de educación también, ¿verdad? Especialmente importante para los equipos de marketing de contenido, para ver qué tipo de contenido es el que yo voy a crear, a generar. O sea, es decir, obviamente sabemos que el tipo de producto que vendemos es para, digamos, todas las edades a partir de los 18 años, pero asimismo también es para cualquier gente, no necesariamente solo para gente universitaria para arriba, ¿verdad? No, para nada. El grado de escolaridad en el producto que ustedes venden de las Express no es influyente, o sea, no importa si tiene hasta sexto grado o tercer grado o no tiene nada de escolaridad, siempre y cuando tenga 18 años en adelante, digamos que ya puede ser un cliente potencial. Sin embargo, hay otros factores que no se pueden dejar de lado, que es como el tema también de ingresos, ¿verdad? Ahí sí ya no importa que no tenga ninguna escolaridad, pero si tiene ingresos y es mayor de edad, es un cliente, ¿verdad? Es un cliente potencial. Pero el contenido, sí, ¿verdad? Es importante ahí sí se toma en cuenta el nivel educativo, porque ahí lo que pasa es
que si bien es cierto, sabemos que alguien que de repente, por ejemplo, no sabe leer y escribir, puede ser un cliente potencial siempre y cuando trabaje, ¿verdad? Imagínese, aunque no, que llegó a tercer grado, digamos, pero es jefe de albañiles y gana bien, pues ya es cliente, pero probablemente este cliente no esté como tan pendiente de las redes sociales, entonces, o a lo mejor sí, pero no llega al nivel de seguir la marca, por ejemplo, ¿verdad? Pero no quiere decir que nunca haya pedido a domicilio el producto, ¿verdad? Entonces el contenido se va generando según el leads, o sea, según los tráficos, según las personas que nos siguen en las redes, en este caso, o en la web, porque son en una tienda en línea, más conocida como una tienda en línea. Y ahí está la parte del estado profesional, ¿verdad? Tanto las compañías como B2B, que son las que venden por mayor empresa a empresa, como las B2C, que son las que venden de negocio a consumidor, deberían como prestar un poquito de atención a esta parte, ya que a menudo tienen que determinar si se dirigen a los que toman decisiones o a los usuarios reales de productos y servicios, ¿verdad? El cargo y el nivel, si son gestores, si son profesionales, si son especialistas, es importante, ¿verdad? Conocer también en qué industria se manejan nuestros clientes, o sea, qué trabajan más o menos, ¿verdad? Bien complicado porque es súper amplio, pues, porque, pues sí, son bebidas, pues, entonces un montón de gente de diferentes actividades económicas a las que se dedican, consumen. De ahí la parte de psicografía, ¿verdad? La psicografía ya tiene que ver con los valores, puntos de vista y objetivos de las empresas. Es una parte como importante del perfil, ya que los usuarios insisten cada vez más en que las compañías compartan sus valores, expresen sus opiniones y se unan a las conversaciones globales. Metas profesionales, metas personales, creencias y valores. Por ejemplo, para algunas empresas podría ser importante saber si sus clientes de repente son religiosos o no, conservadores o liberales. En este caso es importante saber todo eso, ¿verdad? Por el tipo de producto que vendemos, ¿verdad? Los puntos débiles y los retos también, ¿verdad? Aquí en esta parte, esta sección, los especialistas del marketing y otros equipos deberían como prestar más atención. Solo con aprender cuáles son los problemas y obstáculos que una empresa puede remediar con soluciones más relevantes, ya merece la pena. Principales retos y puntos débiles, obstáculos para superar los desafíos a los que se enfrentan los consumidores, miedos irracionales o racionales, etc. Las influencias y fuentes de información en esta parte para identificar la jornada de compra del buyer persona, tenemos que averiguar a quién escucha, en quién confía, en qué plataforma busca soluciones. Esta información es una fuente valiosa de orientación para los esfuerzos de marketing, comunicación, relaciones públicas y distribución de anuncios y contenido. Los blogs son importantes que los tengamos alimentados, las redes sociales y las web preferidas y además identificadas. Medios favoritos para buscar información, digitales o en papel, que son los tradicionales. Influencers y líderes de opinión en quienes confían y admiran, ¿verdad? Eventos favoritos, conferencias online o ya sea offline, ¿verdad? Los procesos de compra, pues la última sección tiene que relevar, tiene que revelar, perdón, con el cliente objetivo, toma decisiones de compra. Esta información ya amplificará el viaje del consumidor y las ventas y también ayuda a los equipos digitales a definir eventos relevantes. Entonces, el rol del cliente, de los clientes en el proceso de toma de decisiones de compra es súper importante. El ciclo de vida potencial, con qué frecuencia compran un producto o servicio, qué les impide realizar una compra a estos clientes. Y ahí es donde vamos a ver el tema del proceso de compra. Para que ustedes lo conozcan, acá se los presento a continuación. El proceso de compra tiene estas cinco etapas que ustedes ven por acá son como, digamos, las fases por las que pasa una persona desde que se le cuenta que tiene una necesidad, desde que se da cuenta, perdón, que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para resolverla. Miren, estas etapas, estas cinco etapas, las vivimos todos en algún momento de la vida que hemos comprado o hemos
pensado en comprar algo, nosotros hemos vivido estas cinco etapas: la necesidad, la información, la evaluación, la compra y el postcompra. ¿Cómo funciona? Y aquí es donde acompaña, ¿verdad?, en el viaje al cliente. Es decir, la persona encargada de la empresa de manejar la tienda online, si hace que cree un usuario en la tienda, es precisamente porque quiere estar. Porque cada vez que se va a comprar algo, hay que hacerlo. O sea, hay que entrar, hay que hacer el usuario y todo el rollo. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque esta persona que está ahí virtualmente hablando quiere acompañar al cliente. O sea, la página de ustedes de compras está así, está elaborada para que el viaje del cliente sea con acompañamiento desde el inicio hasta el final. Hasta pueden saber cuando abandonan el carrito, ¿vea? Entonces es importante cuando dejan a medias el pedido, ¿vea? Entonces, ¿por qué es importante? Primero, estas cinco etapas, si ustedes se fijan, o sea, cuando les digo que las hemos vivido todos, es porque las hemos vivido todos, ¿vea? Por ejemplo, me imagino que cuando decidieron comprarse la moto, fue porque había algo ahí, una necesidad reconocida. Entonces, o fue que un día se levantaron y dijeron, tengo ganas de irme a gastar $2,000 en una moto, o 3,000, no sé cuánto les habrá costado, pero por poner un número, nadie se levanta diciendo, hoy amanecí con ganas de irme a gastar $2,000 para comprarme una moto. No creo, bueno, por lo menos no conozco todavía, nadie ahí me cuentan, pero no es así nomás, o sea, una cosa es que yo la quiera y otra cosa es que pueda comprarla. Entonces, ahí es donde empieza uno a vivir estas etapas. Un día se levantan y dicen, bueno, yo tengo una necesidad y mi primera necesidad es transportarme, tener una herramienta que me sirva para transportarme y que al mismo tiempo me va a cubrir la necesidad de trabajar, por decirles un ejemplo. Entonces usted ya empieza y ahí se levanta y reconoce que tiene una necesidad de comprarse algo que le ayude a transportarse, que esté dentro de sus posibilidades económicas y que además le sirva para cubrir otro punto que es trabajar. Entonces se dice, bueno, ya mato dos pájaros de un solo tiro, pero primero descubre la necesidad. No es que usted un día en la mañana se levantó y dijo, tengo ganas de tener una moto y ya, o sea, no, o sea, hay una necesidad reconocida, ¿verdad? No dudo que hay gente que sí, ¿verdad? Tiene las posibilidades económicas y hace ese tipo de compras hacia lo loco, pero nosotros los mortales que somos gente normal, hasta para comprarnos unos audífonos, lo pensamos porque sabemos que no es algo prioritario. Por ejemplo, en mi caso, yo les puedo decir, cuando empezó la modalidad virtual, yo ya me dedicaba a dar clases, yo no tenía ni manos libres, vaya, con eso les digo todo. Y yo llegó un momento que nunca nos imaginamos que iba a durar tanto esta pandemia y yo dije, bueno, llegó un momento que dije, ya pasó el ciclo, el presidente nos tiene encerrado, hay que hacer otro ciclo más de universidad y yo necesito, y empecé a reconocer muchas necesidades y una de las necesidades era que necesitaba un escritorio, otra era que necesitaba una silla secretarial, otro que necesitaba un audífonos, porque yo estaba acostumbrada a dar clases de pie. Y entonces a mí me empezó a doler la espalda porque yo trabajaba en el comedor. Empecé a tener un dolor bien fuerte acá en el brazo derecho, en el hombro. Entonces, y era desde el hombro hasta la cadera, ¿verdad? Entonces, empecé a reconocer todas esas necesidades que yo tenía para trabajar en mi casa. Ah, pues lo mismo fue. Después la fui cubriendo, pero para cada cosa que cubrí, pasé por estas cinco etapas, para cada cosa. Entonces, poniendo el ejemplo de ustedes, ¿verdad? Con el tema de la moto. Me imagino yo que así empezaron, ¿verdad? Fue como, bueno, me imagino que algunos se metieron en este rollo porque uno ya sabía manejar moto y les tocó aprender y se metieron en esto porque fue un trabajo muy demandado para esta época que fue bien dura, ¿verdad? En el 2020. Pero vaya, vamos a poner un caso hipotético. Si hay alguno que se identifique, pues ahí me levanta la mano. Pero vamos a poner un caso hipotético. Vino la pandemia y usted se quedó sin empleo en otro lado. Entonces, viene y usted se da cuenta que la parte de los domicilios iba a crecer, iba a aumentar. Y entonces, decide, se da cuenta de la necesidad. Probablemente
no tenía en ese momento la moto y decide comprar una. Entonces empieza usted con esa, primero reconoce la necesidad de que tiene una moto, que la necesita para transportarse y para trabajar. Después que usted ya reconoce esas dos necesidades, entonces empieza con la parte número dos, que es la información. Comienza a averiguar, se meten a Marketplace, ven algunas agencias, preguntan con amigos, se enteró de que un amigo de un amigo anda vendiendo una moto usada, bueno, y empiezan a investigar, ven en las agencias cuánto cuestan nuevas para ver ir viendo la diferencia. Y empiezan a ver sus opciones. Esa es la etapa 2, búsqueda de información. Cuando usted ya tiene todas las opciones, entonces empieza a evaluar. Bueno, si me la compro nueva, si bien es cierto, se me sale un poquito de presupuesto, es más alta, pero es nueva. Para lo que me están cobrando en una usada, no es tanta la diferencia. Quizás voy a hacer el esfuerzo y el sacrificio de comprarme una nueva. O no, definitivamente no me voy a poder conseguir la diferencia, entonces voy a invertir ya en esta usada, en la que esté en mejor estado, bla, bla. Y comienza la evaluación. Y esa evaluación permite que usted, como la palabra lo dice, evalúe cuál de las opciones es más conveniente para usted. ¿Cuál es la que más le funciona? Obviamente todos quisiéramos tener la moto del año, ¿verdad? Y nueva y toda de paquete, pero tal vez dentro de nuestras posibilidades, al evaluarlo no está contemplado. Entonces ahí es donde yo empiezo a evaluar cuál es mi situación y cuál es la que menos me va, digamos, a endeudar, por decir un ejemplo, y cuál me va a resolver mi necesidad para yo poder trabajar y transportar. Viene usted, bueno, al final decide la más favorable, la que más le conviene y pasa la etapa de evaluación. Y viene la cuarta etapa, que es la decisión de compra. Ya usted escogió y usted se decidió a comprar y va y la compra. Y ahí termina la etapa de compra. Entonces viene y la empieza a usar, comienza a buscar trabajo, encuentra, empieza a ir a las rutas que le asignan, la ocupa para transportarse, sale de paseo y empieza a disfrutar del producto que decidió comprar. Y ahí entonces comienza el post-compra. El post-compra no lo vive el vendedor, lo vive el cliente. El vendedor lo que vive es el post-venta, que es totalmente diferente, ya lo vamos a ver después de este. Entonces, ¿cuál es el post-compra aquí? Ah, bueno, el post-compra es que usted empieza, ay, esta moto no me va a durar muchos años, mejor me hubiera comprado la nueva. Ay, esta moto ya me dio el primer lío. Ay, ya, bueno, no, ya me di cuenta que en el tema del combustible sí es favorable porque no gasto mucho, pero ya, ay, no sé, algo me dice que me equivoqué. Y empieza el cliente a analizar, tanto puede ser como negativo como positivo. Puede ser que empiece al revés y diga, no, esta fue la mejor compra que hice. Esta es una inversión, esto no ha sido un gasto, esto ha ayudado a mi familia, esto aquí, esto allá. Entonces puede ser de las dos, ¿verdad? Aquí es donde el vendedor entra. Pero cuando los vendedores son informales, normalmente el postcompra no aparece. Pero cuando los vendedores son formales, sí aparece. Me refiero a que aparece el vendedor haciendo su postventa, ¿ya? Porque quiere saber cómo se siente el cliente. Porque le interesa más si son los de agencia. Ahora, si usted la compra nueva, a la semana le está llamando el vendedor porque sabe que usted ya está en el postcompra y que puede estar analizando si hizo bien o hizo mal en comprarla. Entonces puede estar entrando en una crisis, ¿verdad? De decir, de arrepentimiento. El vendedor no puede permitir que el cliente entre en esa etapa porque no siempre es positiva, ¿verdad? Entonces viene el vendedor y entra y le dice, ¿y qué tal, don César? ¿Y cómo le va? ¿Cómo le ha salido la moto? ¿Ya la usó? Mire, ya arregló sus papeles y bla, 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 bla. Y empezamos. En el postventa, el vendedor se encarga de identificar si el postcompra de César es positivo o es negativo. Y si es negativo, tiene una labor porque tiene que hacer un seguimiento oportuno para cambiarle ese cassette a César. ¿Por qué? Porque si él deja que César piense así, César después le va a contar a Manuel que tiene una mala experiencia donde compró la moto. Y ahí van a estar almorzando
todos, ¿verdad? Ulises, ahí va a estar Eric, y todos oyendo la mala experiencia que tuvo César en comprando esa moto en ese lugar. A diferencia es que sea positiva, ¿verdad? Que este vendedor hiciera un postventa positivo, y entonces César le dice: No, mire, yo estoy contento, la verdad es que ha sido una buena inversión, me sirve para aquí, me sirve para allá, la marca es muy buena, no me ha dejado tirado, no me ha fallado, las llantas bien resistentes, no, la velocidad es súper chiva, bueno, estoy contentísimo. Entonces eso es diferente, porque César a la hora del almuerzo va a contar su experiencia a los compañeros de trabajo, le va a contar su experiencia a sus amigos con los que socializa en reuniones, le va a contar su experiencia hasta en las redes sociales, lo va a compartir cuando anda tan contento uno, cuando ha comprado algo que para uno es una meta, hasta lo comparte, ¿verdad? En las redes, con sus familiares, entonces es diferente. Entonces, estas cinco etapas las vivimos todos para comprar cualquier cosa que sabemos que no está dentro de nuestro presupuesto. Obvio, incluso hasta para ir al súper, vivimos las cinco etapas, porque reconocemos siempre la necesidad antes de comprar algo, siempre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vivimos estas cinco etapas, es que pasa el proceso de compra. Este es el viaje. El famoso viaje que cada cliente pasa y que hay alguien que quiere acompañarnos, ¿verdad? Que son los vendedores. Entonces, después viene la parte en cómo la está viviendo el vendedor, en lo que usted está viviendo el proceso de compra, cómo está viviendo el vendedor el proceso de venta. Miren, el proceso de venta es la sucesión de pasos que una empresa realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se consigue una venta efectiva del producto o servicio de la compañía. Miren, normalmente yo lo divido en seis pasos. Aquí está la imagen como que se ha dividido en siete porque han separado el 2 del 3. Entonces, el 2 y el 3 normalmente yo los considero que van juntos, pero vamos a verlo según la imagen. El primer paso es la prospección, que fue el primer tema que vimos. El segundo paso, el análisis de las necesidades y el primer contacto, que yo le llamo la preaproximación y aproximación al cliente. Entonces, ese digamos que es un segundo paso, ¿verdad? El tercer paso es las presentaciones descriptivas o realización de presentaciones descriptivas de la demostración de producto, en donde se explica todo lo que se va a vender. El cuarto paso para mí es el manejo de objeciones, en donde el vendedor hace la labor de rebatir todas aquellas barreras o excusas que el cliente pone para comprar. Y después viene el quinto. Para mí el quinto es el cierre. Aquí, si quieren, no le hagan caso a los numeritos porque yo he incluido estos dos, los he puesto juntos, estos dos. Entonces, en el paso número cinco, es el cierre de la venta, en donde el vendedor ya logró esquivar, rebatir todas las objeciones o excusas y hace el cierre del negocio. Ahora, de ahí viene el seguimiento, es decir, se fue, el cliente se fue con la moto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo voy a hacer el seguimiento oportuno. ¿Cuánto tiempo le doy a este cliente para que disfrute la moto? Una semana lo más. Una semana, porque es un producto que lleva un uso. Por ejemplo, cuando compramos una lavadora, lo mismo, la recomendación es que en una semana se le llame a la persona que compró la lavadora para preguntarle si la está usando bien, si no le ha dado problemas, si necesita que llegue alguien a explicarle el uso. Hay vendedores que ahora tutoriales les mandan por WhatsApp a uno para que uno la sepa usar, porque el problema de no saberla usar es que la gente se frustra cuando compra un producto muy complicado de parte tecnológicamente hablando. Entonces, aquí es donde se recomienda una semana, ahí es donde viene el seguimiento oportuno, el postventa, en donde el cliente le dice al vendedor todo lo que ha vivido con su experiencia usando el producto que adquirió, o incluso los servicios, porque a veces también son servicios, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos eso en cuenta, ¿verdad? No podemos como vendedores dejar de hacer ese seguimiento oportuno porque se nos permite hacer un feedback, o sea, una recopilación de información de parte del cliente que nos puede ayudar a mejorar como marca.
a tener una mejora continua, ¿verdad? Así terminamos con el proceso de venta de este contenido. Esta presentación todavía no se las he compartido, ya se las voy a compartir. Voy a tomar asistencia para poder, hoy que ya veo que hay varios, para poder después continuar con el segundo contenido. Permítanme. Ya están varios ahí conectados. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. César Alberto Miranda Cruz. Presente. César Alberto Miranda Cruz. Presente. Edenilson Emmanuel Mejía. Edwin Alexander González Cepeda. Presente. Edwin Alexander Montes Montes. Presente. Edwin Ernesto, que diga, Cruz Franco. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Presente. Freddy Hernán Rauda. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Presente. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Presente, Lee. Jeffrey Wilfredo Sánchez Sandoval. Presente. Jorge Alfredo Hernández Mejía. Presente. José Enrique Canales González. José Ernesto Cruz Figueroa. Hola, buenos días, presente. Buenos días. José Luis Ramos Chávez. Disculpen, no lo puedo presente. ¿Perdón? Disculpe, no pude seleccionar el micrófono. Quería decir presente. ¿Quién es? Perdón, que estoy en otra pantalla, no lo miro. José Enrique Canales González. Ah, ok, José Enrique. Ah, pero usted entró temprano, yo me acuerdo. José Luis Ramos Chávez. Presente. Luis Antonio Serrano Clavel. Luis Antonio Serrano Clavel. Manuel Antonio Mejía García. Presente. Manuel de Jesús Moya Castro. Presente. Mario Enrique Guzmán Gámez. Mario Enrique Guzmán Gámez. Presente. Okay. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Presente. Nelson Adonai Martínez Ramírez. Presente. Salvador Moisés Portillo Perla. Salvador Moisés. Samuel Eduardo Ferrer Martínez. Samuel Eduardo. Walter Ulises Pérez Chavarría. Presente. Wenceslao Palma Quintanilla. William Alexander Cantor Rodríguez. Presente. William Alexander. Presente. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar. Ah, Luis Antonio, ahí está. Ahorita se la pongo, Luis Antonio. Sí, presidente, muy buenos días. Buenos días, ahí está, listo. Tenemos un buen número de asistencia ahora, los felicito. Bien, vamos a continuar. Les voy a compartir ahora la otra presentación. Esta ya se la voy a pasar al WhatsApp porque ya la terminamos. Ya le voy a pasar, quiero ver.
Permítanme, vamos a ver si me deja abrir esto aquí. Recuerden que tienen que estar trabajando los laboratorios en la plataforma, no se vayan a ir atrasando en eso. Disculpe, licenciada, yo he hecho 4 laboratorios, no sé si hay más pendientes. Ahorita ya hizo los 4 que eran de la sección 1, entonces, ¿verdad? Ya vamos a revisar la plataforma. Ahorita les muestro, solo quiero... para ver la presentación nueva, pero sí, 4 eran los que tenían que tener hechos, pero sí hay más, ¿verdad? En el camino vamos en lo que más, entre más avanzamos, más van saliendo, pero es por lo mismo, de las mismas secciones, ¿verdad? Ahorita lo vamos a revisar, permítanme. Ya le enseño, quiero ver, aquí tengo esto. Vamos a ver cuáles son, es que fíjese que yo ayer intenté entrar a la plataforma y no me dejaba, pero vamos a ver si hoy ya me deja. Vamos a ver si la tengo abierta ahora, creo que sí. Espérenme. Aquí está. Ah, no, 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 este es. Vaya, miren, acá estoy en la plataforma. En teoría, aquí. Ay, no sé mover esto. Vaya, este era. Quiero ver, vamos a irnos a la sección 1, que es la que terminamos. Esta que están viendo es la sección 2, miren, aquí hay uno, pero vamos a ver si hay... Vaya, en la sección 1 estaba el laboratorio 1 y el laboratorio 2, correcto. Si han hecho 4, quiere decir que ya hicieron los de la sección 2, que está muy bien. Porque así ya no se atrasan. Entonces quiere decir que ya hizo este y ya hizo este. Entonces, aquí, perdón, este, y ve, 1, 2, los 2 de la sección 2 ahora, son 4 los que ya tendrían que tener hechos, y acá vamos a ir viendo, miren, les voy a enseñar, pues me va a pasar de un solo, a ver si me deja, a la sección 3, por acá cuando se meten a la plataforma, aquí pueden ir viendo las secciones, miren, aquí aparece, vamos a ver, este es un libro, ajá, para una retroalimentación, aquí hay otro, miren, este que dice parte B, vamos a ver, ¿qué sale aquí? Es un laboratorio, miren. Ese tenemos que hacerlo entonces. Sí, mire, sí, porque sea lo vimos, mire lo que le dice aquí. Es fundamental que tu objetivo sea numérico y fácil de medir, se refiere al componente SMART, específico, medible, alcanzable, relevante o a tiempo, es una pregunta. Es fundamental que tu objetivo sea numérico. Sí, tiene que ser. No le puedo decir la respuesta, pero ya me la sé. Pero sí está, sí está. Vaya, aquí en la parte C dice, escoja la respuesta correcta de cada ejercicio. Y aquí les aparece, toma una decisión propicia por una serie de acciones con cupones de descuento o pruebas gratuitas. Y aquí están las... La descubrimiento, investigación, decisión y acción. Esas son las respuestas, son 1, 2, 3, 4 literales. Y ahí termina, digamos. Entonces, le da de una vez enviar. Estas son rápidas. Yo creo que si quieren las pueden hacer ya para que vayan avanzando. La verdad es que es importante ir avanzando. Pues de ahí, vaya, miren acá en el manejo de objeción. Esta sección la empezamos la otra semana. Aquí ya la otra semana ya vamos a tener que hacer este y este. ¿Ve? Manejo de objeciones. Miren, aquí es el laboratorio 1. Dice que tiene 10 puntos. Son 10 preguntas, entonces. Ah, no, 5. 5 preguntas con 10 puntos. Ah, es que la primera tiene 5 puntos. Y ya después viene esta, ¿ve? El laboratorio 2. Esa es para la semana que viene. Pero si la quieren hacer, háganlas, no hay problema, si el material ahí está, de ahí lo pueden sacar y no se van atrasando. Pues un día que tengan tiempo, avancen todo lo que puedan, si la parte B y C son rápidas.
Entonces ahí estamos, en esa parte van, ahí tienen que, ya les van a hacer los recordatorios de todas maneras, pero igual si pueden ir avanzando, avancen, no hay problema, no hay ningún problema de ir avanzando. Ah, va, está bien, gracias. Bueno, ya saben. Bien, les voy a compartir. Perdón si oyen esa bulla, pero es que hoy mi hija no la han ido a dejar nadie al kinder, tiene que esperar que yo termine para irla a dejar. Ya anda. Va, espérenme, aquí les muestro rapidito antes que termine el tiempo. Esta es rápida, son 8 láminas, la propuesta de valor y con eso finalizamos. Espérenme, les voy a mostrar aquí. Vaya, acá está. Ay, se me ha trabado esto. Yo estaba viéndolo y vale, con ese me quedaba viendo y comía. Este es básicamente el tema con el que estamos cerrando. Ahí les voy a compartir las presentaciones para ya no seguirnos atrasando en la sección, pero acá se la voy a poner, permítame. Bien, miren, acá la pueden ver. Habla de la propuesta de valor para el buyer persona o para los clientes potenciales. En esta parte, ¿qué es y cómo elaborar una propuesta perfecta para nuestros clientes? Miren, una propuesta de valor es como un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa puede aportar a sus clientes. Mostrarle a nuestros clientes lo que nuestra empresa puede ofrecer siempre va a ser indispensable para involucrarlo, ¿verdad? O sea, la propuesta de valor relaciona los aspectos más destacados de una empresa y la posiciona entre sus consumidores, lo que mejora su capacidad para resolver los problemas que ellos realmente tienen, o sea, sus necesidades. Eso se muestra como en un contenido objetivo, transparente y creativo. Un nuevo negocio siempre exige una serie de esfuerzos, planificación y principalmente un gran posicionamiento ante el mercado y ante el público. Una parte, digamos, clave de esto es la propuesta de valor, que sea una herramienta estratégica simple, que tenga una alta capacidad para generar compromiso, sea un engagement, o sea, que las personas se interesen realmente en la empresa. Sin embargo, para tener esta eficiente necesidad, debe de estar bien construida, ¿verdad? Definir como una buena propuesta de valor es como siempre el primer paso para mostrar cómo puede la empresa satisfacer un cliente de un cierto nicho de manera eficiente y precisa. Por eso es importante que sepamos qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características. Entonces, es importante entender, ¿verdad?, que la propuesta de valor ya viene siendo una práctica original de marketing que tiene como objetivo darle al cliente una idea clara, una idea concisa, transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para él. Desarrollar ya esta idea es uno de los pasos claves en cualquier estrategia de planificación. Entonces, es un error comenzar un nuevo negocio sin tener estos conceptos bien formulados. Cada empresa se funda sobre la base de los pilares de actuación y de prácticas ante el mercado y el público. O sea, estas ideas deben de guiar la propuesta de valor y partir de ella. O sea, partir de ellas, al partir de estas ideas, este negocio va a ofrecer realmente productos o servicios al público que sí van a cubrir una necesidad. Entonces ahí se convierte en una buena propuesta. Cuando se desarrolla la propuesta, se entiende qué es lo que ofrecerá a la empresa, a los clientes, por lo que es esencial ser bien transparente con ese contenido, ¿verdad? Tenemos que ser súper transparentes en eso, ¿verdad? De ahí viene la parte de las características de la propuesta de valor, ¿verdad? En este tipo de presentaciones o más bien, en ese tipo de características, la propuesta debe de tener que el negocio debe ser exaltado y fortalecido, y además debe ser objetiva la propuesta, y debe ser fácil de encontrar. Entonces, cuando nosotros decimos que el negocio debe de ser exaltado y fortalecido, en este tipo de presentación existe una gran tendencia a fortalecer a la empresa frente al mercado.
demostrando por qué elegir a nuestra compañía y no a la competencia. Por supuesto que para destacar tu trabajo no es necesario, digamos, mucho menos recomendado, ¿verdad?, despreciar a los otros participantes del mercado. Nunca ha sido como el estilo correcto andar hablando de la competencia. El cliente desea saber por qué nuestro negocio debe ser su elección y no por qué no elegir a los competidores. O sea, entre más usted le habla mal del competidor, nosotros los salvadoreños tendemos a ser como la psicología inversa, ¿ve? Háblenle mal de alguien y más lo quieren conocer, ¿verdad? Entonces, hay que ser inteligentes porque en el marketing eso es perjudica. Entonces, no perdamos el tiempo hablando de la competencia, hablemos de nosotros. Eso es lo que el cliente quiere oír. O sea, lo importante es aquí reforzar cómo una empresa puede resolver el problema de una audiencia. En este punto, digamos que es esencial señalar brevemente la solución que necesaria y también detallar la incomodidad o insatisfacción causada por el dolor del cliente. A partir de esto, entonces se debe demostrar la capacidad del producto o servicio para resolver el problema y brindar satisfacción. Debe de ser objetiva y fácil de encontrar. Con el crecimiento de lo digital y especialmente de los e-commerce, la propuesta de valor se volvió más relevante para las empresas. Al visitar un sitio, que es en el caso de ustedes que tienen un sitio, ya sea institucional o online, el consumidor busca comprender cómo puede ayudarlo la empresa. En ese momento, la propuesta de valor es un recurso que puede conquistar a una gran comunidad, ¿verdad? Entonces, puede ser que también recupere a todo aquel usuario que abandonó el sitio. El impacto que genera este recurso es relevante y debido a eso lo hace crucial para las empresas. Dado esto, la propuesta debe ser accesible y muy visible para que pueda ser fácilmente encontrada. Otro punto también que marca la diferencia es la presentación. Un diseño interesante y la buena estructuración de la información y las imágenes aumentan el compromiso de nuestra audiencia. ¿Por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? Miren, es importante que nosotros identifiquemos que primero que si no hay clientes, pues no hay trabajo. Entonces, ¿por qué es importante que la propuesta esté centrada en este? Si este nivel es alcanzado, nosotros logramos de verdad alcanzar este nivel, aumentamos las posibilidades de que el cliente entienda por qué debería comprar nuestro negocio. Entonces, una propuesta de valor con buenas posibilidades de crear compromiso debe estar centrada en el cliente, porque el compromiso que necesitamos es el del cliente. Este, digamos que es un verdadero desafío, ya que habla de una empresa, pero debe ser lo suficientemente profundo como para mostrar todas las formas de ventaja que este negocio puede proporcionarle a los clientes. Ya sea en ventas o en servicio, el consumidor siempre será el foco. Después de todo, él será quien disfrute de la solución que nosotros estamos dando como empresa. Esto deja claro cómo la propuesta de valor debe tener una orientación adecuada como una herramienta indispensable. Puede de repente ser un gran error pensar que los buenos productos son suficientes para ganarse a los clientes. Ellos también quieren una explicación detallada para dar el próximo paso con seguridad. El consumidor digital de hoy en día es un concepto muy importante y ayuda a comprender cómo la propuesta de valor bien ejecutada se vuelve aún más relevante. O sea, hoy en día estamos buscando más que un buen producto que se pueda comprar, ya que nos gusta también la experiencia, a eso también le damos valor. El avance de la era digital y todos sus recursos han aumentado considerablemente el nivel de la demanda y la atención de los consumidores, pero los consumidores siempre buscamos la experiencia vivida. Por eso es que ustedes son un pilar fundamental en la compañía, porque ustedes son los que le hacen vivir la experiencia al cliente de las entregas que ustedes hacen. Entonces, antes de realizar una compra, los usuarios de internet buscarán referencias y más información sobre una empresa. Entonces, el contenido es parte de la rutina del consumidor y busca en estas bases la certeza que necesita para invertir en artículos y servicios. La propuesta de valor es un excelente recurso para entregar esa información de manera clara y con el posicionamiento que necesita el público, es decir, con una indicación precisa de cómo puede satisfacer sus demandas. Aquí nos vamos a quedar
en honor al tiempo, en la lámina 4, para que apunten. Y nos hace falta ver esta parte, la lámina número 5, que son los elementos de valor para el consumidor, impacto social, cambio de vida, beneficio funcional y beneficio emocional. Les voy a pasar esta también ahorita para que avancen leyendo la lámina número 5, la 6 y la 7. Y ahí terminamos. Mañana las compartimos en los primeros 5 minutos y nos pasamos al contenido nuevo, ¿verdad? Acá podemos ver también cuáles son los pilares de una propuesta de valor, la claridad del lenguaje, la transparencia y la dirección, y cómo hacer una propuesta de valor impecable, ¿verdad? Un buen título, un buen subtítulo, los bullet points, las imágenes y los bonus propuestas de valor interactiva. Y con eso estaríamos finalizando para que mañana hablemos ya de la segmentación. Mañana nos toca segmentación y calificación de prospectos, cómo filtrar prospectos de alta calidad y cómo agendar una reunión con prospectos de alta calidad, ¿verdad? Ya el miércoles estaríamos viendo cómo mandar propuestas comerciales por correo, cómo calificar prospectos por medio de conversaciones, cómo prepararse para una llamada, que esa es breve, el script y las fases para la llamada exploratoria y las llamadas de seguimiento. Y ahí estaríamos finalizando la sección 2 para que la otra semana empecemos con las técnicas de manejo de objeciones, en donde vamos a abordar manejo de objeciones, cómo crear una matriz de objeciones y objeciones roleplay. Y ahí estaríamos finalizando 3 semanas ya, ¿verdad? La otra semana. Y nos quedaríamos ya con la última, donde vamos a hacer una pausa el 2 de noviembre, que ya lo habíamos platicado. Nos vamos a quedar hasta aquí, ahorita en el WhatsApp, antes que se me olvide, les voy a compartir las 2 presentaciones vistas. Y de una vez quizás les voy a poner la de cómo prospectar en Google, en redes sociales y en eventos networking para que lo tengan ahí a la mano. Lo leen, por favor, los que puedan, y mañana lo vamos a compartir quizás en los primeros 10 minutos y los últimos 50 los ocupamos para ver todo el contenido nuevo de la sección 2, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí, ya les robé 2 minutos, pero es que entran muy tarde, entremos cabal a las 7 para que empecemos cabal, ahí hay varios que sí, y nos toca esperar 5 minutos, así que mañana a las 7 en punto, pasen feliz día, que tengan un día muy productivo, se cuidan, nos vemos mañana. Gracias, igual. Adiós. Gracias, feliz día. Gracias, igual, adiós, Edwin. Una vez uno se siente el olor, esa gente se siente hecha de así, o sea, no se siente porque tu nariz, tu olor, pero otra gente que no sé cómo te sientes, te sientes que quieran. Se la notaba que le